Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Noticias al Día. Y bueno, pues después de una semana de descanso, de pasarla con la familia, de pues realizar estas actividades tradicionales de Día de Muertos y por supuesto junto con ello pues también hasta hacer un poco de pan como pocos o como la mayoría seguramente de quienes nos ven. Estamos de vuelta dentro de lo que es este espacio informativo de Noticias al Día para darle a conocer la información más relevante que se va generando dentro de la región Tlaxcala Texmelucan, así como dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, dentro de lo que es Puebla. Y en nuestra primera nota le comento que ante las condiciones que los últimos días reprograman para el 16 y 18 de noviembre corrida de toros en Tlaxcala. Debido a que las condiciones climatológicas de los últimos días provocaron lluvias que causaron afectaciones a la Plaza de Toros Jorge Aguilar el Ranchero, y en atención a la recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se reprogramaron las dos primeras corridas de feria, informó en conferencia de prensa el director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, Luis Mariano Andalco López. Lamentablemente en el ruedo pues hay peligro, hay un toro. Y cuando no hay condiciones en el ruedo, pues es difícil que se lleve a cabo. No, las corridas se van a llevar a cabo ya como lo anunció la empresa, de aquí en adelante. El representante de la Feria Taurina, Juan Manuel Riverol, precisó que la corrida del Día de Todos los Santos, con Antonio Ferrara, José Luis Angelino y Octavio García El Payo, se efectuará el 16 de noviembre a las 19 horas, y la del cartel integrado por Jerónimo, Angelino de Arriaga y Gerardo Sánchez, el 18 de noviembre a las 16 horas. La gente que quiera devolución de boletos en Posada San Francisco, quienes hayan hecho su compra vía internet o tarjeta de crédito, dejan sus datos y en 3 días hábiles se les estará devolviendo su dinero a su misma cuenta. El resto de los festejos taurinos seguirá conforme a la programación establecida. El día 9 de noviembre, la novillada de triunfadores. El 10, la corrida con los diestros Juan José Padilla, Uriel Moreno y Gerardo Rivera. Seguido del cartel de Todos los Santos el 16 de noviembre. El 17, el mano a mano de Joselito Adame y Sergio Flores. Y el 18 de noviembre, Jerónimo, Angelino de Arriaga y la alternativa de Gerardo Sánchez. Comerciantes tlaxcaltecas de ropa prevén incremento en sus ventas por temporada de invierno. El descenso de temperaturas en la entidad, los comerciantes que se dedican al expendio de ropa invernal han tenido un repunte en sus ventas. En un sondeo realizado por Ahora Noticias, quienes se dedican a esta labor comercial dieron a conocer que esta tendencia inició en septiembre. Rigoberto y Aurelia comentaron. A partir de que fue septiembre, el 15, ya se empezó a ver reflejado la venta en la alza. Sí, ya que en meses anteriores pues sí estaba un poco baja, pero ahorita ya esperamos una mejor venta ya en los meses que viene por la temporada de fríos. Sí, esperamos que nos incremente un poquito más la venta. Nosotros trabajamos lo que es toda la chamarra, chaleco, sudadera, para dama, caballero, niña, niño y al de bebé también, como pueden verlo. Y en este mes lo estamos manejando toda la tienda con el 5 y el 10% de descuento en toda la tienda. Los artículos que mayor demanda tienen son las chamarras y suéteres abrigadores, que se pueden encontrar desde los 150 a los más de 500 pesos. Ahorita estamos manejando lo que es la chamarra por la temporada que ya se acerca. Los precios varían conforme a las chamarras que tengamos. Tenemos desde 595, 485, 465, dependiendo del modelo. Son precios accesibles para que pues las familias vengan a comprar y pues se queden satisfechos con el precio. Pueden encontrar suéteres de dama como esta con figuritas de búhos, suétercitos de gatitos, suéteres de peluche con colores de tendencia. Son calientitos, son hechos de aquí, de México también. Precios oscilan entre los 180 pesos, 200, 240.
Por otro lado, inician profesionalización de vecinos vigilantes en Zacatelco. En días pasados, el gobierno municipal de Zacatelco dio a conocer 5 estrategias para reforzar la seguridad en aquel municipio, por lo que en conjunto de la Coordinación de Prevención del Delito, arrancaron con el programa de profesionalización de comités de vecinos vigilantes, que consiste en capacitación en artes marciales, prevención del delito, defensa personal, primeros auxilios y en materia de protección civil a los integrantes de los comités de vecinos vigilantes, así como a quienes integran en la defensa rural, con el propósito de prevenir y evitar el robo de ganado, entre otro tipo de delitos en el campo, y a quienes también se les dotará de ropa y calzado especial. Por otro lado, autoridades de Nativitas entregan apoyos en favor de instituciones educativas. En días pasados, el presidente municipal de Nativitas, Óscar Murías Juárez, en conjunto de autoridades educativas y padres de familia, dio el banderazo de inicio a la obra de ampliación del desayunador del Jardín de Niños Enrique Pestalozzi en la comunidad de San Vicente Xiloxochitla, mientras que en la secundaria técnica 3, Candelario Nava Jiménez, de la cabecera municipal, hizo entrega de pintura y fue partícipe de la demostración de ofrendas que realizaron en dicha institución educativa, en donde señaló a los alumnos la importancia de conocer el significado de cada uno de los elementos de una ofrenda, para así poder preservar y valorar nuestras tradiciones. En más de la información, Ayuntamiento de Tlalancaleca libera el libre embargo del SAT por deuda de administración anterior. La presidenta municipal de San Matías Tlalancaleca, Elizabeth Morales Solarte, dio a conocer que su ayuntamiento logró librar un embargo del sistema de administración tributaria SAT, luego que el anterior alcalde Óscar Anguiano Martínez no realizó el pago de más de 90 mil pesos por concepto del impuesto sobre la renta, el ISR, ante lo cual espera no salgan a la luz más adeudos, pues señaló que este tipo de situaciones ha generado serios problemas económicos a la comuna, como el de cubrir la quincena de octubre hasta el 15 de noviembre. En otro de los casos, de los temas, decomisan 15 vehículos en Texmelucan utilizados para el trasiego de combustible. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron en la localidad de San Lucas Atoyatenco del municipio de San Martín Texmelucan 9 vehículos utilizados para el trasiego de combustible robado y que en conjunto trasladaban más de 8.950 litros de combustible de procedencia ilícita, mientras que en la colonia San Martín La Bastida del mismo municipio ubicaron diferentes unidades en estado de abandono, 4 camionetas marca Ford, una Nissan y una Dodge tipo pickup que transportaban contenedores con más de 4.000 litros de combustible, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Y para ir concluyendo con nuestra información de este primer bloque, desmienten cambio de día de tianguis en Texmelucan por temporada decembrina. La Organización Latinoamericana de Comerciantes G24, a través del Garzón Vadillo, desmintió la versión de que a partir de este martes 5 de noviembre iniciaría la venta de temporada decembrina en el tianguis de San Martín Texmelucan, y es que la semana pasada fueron distribuidos panfletos donde presuntamente la organización Emiliano Zapata, que preside Alberto Amaro Corona, informaba que por temporada el tianguis volvería a realizarse en lunes, por lo que acusaron a dicha organización de pretender desestabilizar el tianguis de Texmelucan. Finalmente, Garzón Vadillo confirmó que las 24 organizaciones siguen firmes en que la venta sea únicamente en día martes, por lo que tras la falsa información señalaron que se han dado a la tarea de informar a los choferes de los autobuses de las diferentes líneas del sureste mexicano que la venta decembrina será única y exclusivamente los días martes. Así es que bueno, no se deje engañar la venta dentro de lo que son estos últimos meses de fin de año prácticamente, pues estará realizando únicamente los días martes la venta del tianguis de San Martín Texmelucan. Y de esta manera concluimos este primer bloque de información con aquella que tiene que ver con la región Tlaxcala Texmelucan y que por supuesto aquí le vamos dando a conocer. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas.